mismo damos la bienvenida a nuestro nuevo anunciador, Sanitarios Bancalato, que presenta a la mujer del baño. ¡Ay, que llamar a un plomero! ¡Estas casitas son un desastre! Señorita Polola Curiechagüe, quiero decirle que estoy complacido por haberle mostrado las instalaciones de esta casa. Me gustaría que me dé una opinión sincera. ¿Qué le parece esta empresa? No está nada mal, no está nada mal. Yo creo que vale la pena la inversión de $2,000,000. Pero hay algo que no me convence del todo. Dígamelo, por favor, no se quede con nada dentro. Cuénteme porque estoy dispuesto a cambiar lo que usted me pida. Es el locutor del informativo. Ah, sí, sí. Bueno. Ay, a mí me encanta Antonio Carrizo. Bueno, sí. Digamos, legendaria del micrófono, de la televisión, de todas partes. De manera que, como no, por supuesto, lo respeto mucho, pero ¿sabe qué pasa? Quiero confidenciarle la cara de nuestro noticiero, de la casualidad que es mi propio hermano. Oh, lo lamento que sea su hermano. ¿Cómo? A mí no me gustan las cejas de su hermano. ¿Las cejas? No, no me gusta. Perdóneme, señorita, perdóneme, pero cada uno tiene lo suyo, imagínese. Sí, pero o a su hermano le arquean las cejas, o viene Antonio Carrizo. Buen día, señorita Patti. ¿Alguna novedad para mí? Sí, tu primo Marcos te espera para desayunar en el Hotel Gran Pomodoro. ¡Oh, qué pensada que me voy a dar! Me voy a pedir 3 cafés con leche con 30 medialunas de grasa. ¿A usted le gusta la medialuna de grasa? Sí, pero yo prefiero la de manteca. Ah, no hay problema, porque yo la medialuna de grasa la parto en medio y le pongo mucha manteca. Así no es. Ay, José, hazlo otra vez. Ay, José, así no es. Ay, José, hazlo otra vez. Ay, José, así no es. Ay, José, hazlo otra vez. ¿Qué otra vez, ni hazlo otra vez, ni que así no es? ¿Qué es eso, amigo? La empresa decidió que yo ocupara el puesto de Jesús y Jesús el puesto mío. No me digas. Sí. O sea que Jesús ahora es el valet del Chichoto, o sea, el director, ¿no? Mire, déjelo ahí, entre nosotros. Sí. Le puede decir Chichoto nomás. Tiene más kuzuki. Por favor, Chris, no se olvide ninguna palabra a mi cuñado ni a mi marido, ¿eh? Le voy a marcar el primer ejercicio. Uno, dos. Hágalo usted misma. ¿Ajá? Sí. Arriba, abajo. ¿Se quiere olvidar por un momento que es ascensorista, eh? ¿Cómo no se va a poner nervioso uno? Mirá, con las ideas que me venís vos. Esto es una cosa imposible. ¿Cómo? Por un capricho de esta señorita, resulta que yo me tengo que pintar las cejas como Antonio Carrizo. ¿Pero qué es esto? Está bien, no lo hagas. No. Está bien, ahora por no aceptar el capricho de esta señorita, que es un capricho comercial, usted no lo quiere porque se encapricha. Claro, porque sos mi hermano. Porque si fuera otra persona, me diría, sí, está bien, lo hago. No sé qué tiene de particular a afeitarse y pintarte una ceja. ¿Qué tiene a afeitarte una ceja? ¿No te has operado de apendicitis alguna vez? Vamos, querido, ¿qué me vas a decir con esta cosa? Siempre lo mismo, siempre los inconvenientes y los reparos. Está bien, esta señorita, Polola Curiechagüe, se va a poner con 2 palos verdes, para que lo sepas. Bueno, está bien, no te pongas así. No te pongas así, porque sos mi hermano, lo voy a hacer. Muchísimas gracias. Y además, porque hoy es un acontecimiento familiar realmente muy importante, 15 de mayo. Tu cumpleaños. Sí, sí, es verdad. Tomá, goloso, vamos. ¡Vamos! ¡Así terminamos con ese régimen! Está bien, lo voy a hacer, pero me tenés que comprar una casa igual a la que tiene Antonio Carrizo, el general Villegas. Y otra casa quinta como la que tiene el ingeniero Maswich. Y además, esto es lo más importante, los mismos honorarios de... La vida y el canto. Desayuno con tu primo Inocencio. Bien, 10 puntos. La verdad que 10 puntos, porque si Bilardo lo contrata, paso al frente. Voy a ser su representante ahora. Mira qué bien. ¿Y dónde lo dejaste? En el Hotel Gran Pomodoro. Sí, el único problema es que se quiere mudar ahí. ¿Señor? Sí, bueno, yo quisiera tomar una suite con vista al mar. Perdón, a la suite se la podemos dar, pero con vista al río.
Y pagando un poquito más, ¿no puede ser con vista al mar? No, no, es imposible, señor. Bueno, está bien, la tomo igual. Ahora voy a buscar mi equipaje. Bien, ¿a nombre de quién hago la reserva? Inocencio Cruz Producciones. Aunque tú me hayas echado en el abandono, aunque ya has muerto para mí mis ilusiones. Me comentaron que está en el lugar de Jesús. Sí, señor Rosales, pero la verdad, hubiera preferido quedarme en casa de mi patrón. ¿Tenía menos trabajo allí? Sí, esto de estar atendiendo a tanta gente, la verdad que es demasiado. Pero todo tiene su compensación. ¿Como por ejemplo? Y aquí estoy mucho más cerca de su hermana Florinda. Y bien, señoras, señores, continuamos aquí en la noche de Mesa de Noticias. En algunos momentos más ya va a estar Horacio García Blanco con su información deportiva. Rinaldi, hoy desde General Villegas y los goles de Muñoz. Ahora vamos a nuestro auspicio comercial para productos sanitarios Bancalato con la mujer del baño. Los dos tomando un baño de espuma, el cuerpo caliente, un dulce pariente, sin culpa ninguna, diciendo bobadas entre agua y jabón. Un cuerpo suave masaje aliviará la tensión. No hay nada más agradable para sentirse campeón. Si llama un señor Bancalato y pregunta por mí, no trabajo más en este lugar. ¿Qué le ha parecido a mi hermano? Un horror. ¿Cómo un horror? Un horror. Porque no es un horror, porque con las cejas arqueadas le falta una boina y es el vivo retrato de Antonio Carrizo. No, algo más le falta, algo más. Ya sé, los anteojos. Los anteojos a Carrizo le dan un aire intelectual. Pero escúcheme, ¿cómo un aire intelectual? Pero no puede ser, mi hermano no usa anteojos. En el próximo flash lo quiero ver con anteojos a su hermano, o si no... ¿O si no qué? Invierto los 2 millones de dólares para comprar Buenas Noches Argentina. ¡Más! ¡Más! ¡Más rápido! ¡Que queme! ¡Que queme! ¡Más rápido! ¿Señor Bancalato? No. ¿No llamó? Ay, qué alegría que me das. Quiere decir que entonces no escuchó el comercial. Bueno, estupendo. ¿Vos estás preparada para ponerle la voz a Norma en el próximo comercial que sí, sale? Sí, mira, y ahí empieza. Dale. Lo pongo desde acá, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué tal los dos? Tomando un baño de espuma. El cuerpo caliente, un dulce pariente, sin culpa ninguna, diciendo bobadas entre agua y jabón. Después un suave masaje aliviará la tensión. No hay nada más agradable para sentirse un campeón. La, 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 la. Mesa de noticias, buenas tardes. Por favor, ¿cómo te tengo que decir que me comprometes? Que sea la última vez que me llamas en horas de trabajo. Thank you.
amor. Tener todo eso solo para una sola, ¿no? Para vos, ¿qué te gustaría para ti, mi amor? A ver, quiero un sánchigüe y una graciosa. Sánchigüe, ni una palabra más, de la graciosa. Viste que fue el noticiero y puedes hacer igual que el noticiero. Lo pagás cuando cobraste la quincena, ¿entiendes? Sánchigüe, hamburguesa, tés, café, tés. Mirá lo que es eso. Bilardo tiene razón, viejo. Mi primito del alma es más grande que todos los hermanos Maradona juntos. Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos en Mesa de Noticias. Atento, Héctor Ibas. Atento, que ha recibido una gran cantidad de libros que agradezco de antemano, obviamente. Muchísimas gracias. Vamos a ver este de Julio Iglesias a Herminio Iglesias. Interesante, realmente. Narra una serie de historias que trataremos a ver este otro de quién es. Las 100 mejores poesías de Mosquera Montaña. Muchísimas gracias, Mosquera Montaña, Muchas gracias, Mosquera. Gran amigo, Mosquera. Siempre está Mosquera atento ahí a la Mosquera. Muchas gracias, Mosquera, realmente. Atento, Héctor Ibas. Vamos a ver el número 186 del bimensuario especializado La Voz de la Vajilla. Interesante, realmente, este libro. Órgano oficial del sindicato de lavacopas, secacopas y afines. Muchísimas gracias a ustedes también. Nos sentimos muy contentos de que nos acompañen con la lectura. Muchas gracias realmente a todos por estos envíos muy interesantes. Y ahora sí, lo prometido con el bailable de las 3:30. Señoras y señores. Paxi, que vos sos la única persona que sabe que yo soy Carmen, ¿eh? Es notable, nadie te reconoció. Se me ocurrió una idea, lo voy a gastar al Tano. Hablaré con el Dire. Berniquita, dime una cosa, la verdad. ¿Tú lo extrañas a Rigoberto? Y sí, un poco sí. Pero últimamente estaba un poco raro, ¿eh? ¿Raro? Sí, decía que todas las noches soñaba con el pulpo negro. ¿El pulpo negro? Y bueno, sobre gusto no hay nada escrito. A mí me gustaría soñar todas las noches con el pulpo la gallega. Señorita Polona, que me llame. Se llena de luz esta modesta habitación. Gracias, muchas gracias. ¿Y qué tal? ¿Cambió un poco el concepto? ¿Qué le parece ahora a mi hermano? Un horror peor que antes, pero de eso hablamos después. El que me impactó realmente es un muchacho que hizo un teleteatro los otros días sensacional. Realmente me impactó. Ah, usted se está refiriendo al irresponsable de Foderoni. Sí, pero es una maravilla. ¿Trabaja con ustedes hace mucho? Sí, bueno, hace 3 años que está con nosotros. Pero es un talento ese muchacho. ¿Ah, sí? Un actorazo. Unos tonos, una maravilla, una cara, un gesto sensacional. ¿Ah, sí? Claro, eso es lo que pasa, que realmente uno a veces tiene gente a su lado y no se da cuenta. Pasan por la vida y uno no se da cuenta, realmente, sí. Pero quiere que le diga algo, me voy a fijar más en él a pedido suyo. Y le digo más, creo que a pedido suyo también lo voy a nombrar a partir de hoy, por lo menos, jefe de personal. Se lo voy a agradecer, realmente, muchas gracias. Al contrario. Discúlpeme, ¿usted bajó unos kilos? 10 kilos, sí. 10 kilos va a tener que aumentarlos. Todos los directores son gordos. Carlo Ponti, Orson Welles, todos gordos. Va a tener que volver a las pastas, flan con crema, rica comida grande. Gordos, todos gordos, todos gordos. Chao, gordos. Chao, gordos. Señor, le tengo que pedir una cosita más. Además de la suite, necesitaría otra cosita, ¿eh? ¿Qué cosa, señor? La playa de estacionamiento de acá del hotel para mí solo. ¿Toda la playa? ¿Y para qué? Y porque mi pieza es muy chiquita, yo necesito entrenarme en un lugar más grande. Poderones. ¿Eh? Sí. Perdóname.
Sí, sí, Chichoto. Digo, señor director, perdóneme. Dígame, Chichoto, no hay ningún problema. No tiene por qué disculparse, al contrario. Y además no se disculpe. Quiero, por favor, que ocupe aquel escritorio. Lleve, por favor, la música. Sé que a usted le gusta la música. Tome asiento. Me gustaría que se quede aquí porque es más fresco, tiene más ventilación. Coloque aquí, después le voy a regalar un cassette de Mazorquero Polenta. Y determinados temas que a usted le gustan. Tome asiento, por favor, póngase cómodo. Y le voy a hacer un cartelito dorado que diga Poderones de la Tatiza, Marquise, para colocarlo acá. Y ahora voy a decir a Rigoberto que le traiga un té, prefiere masas, tostadas, ese tipo de cosas. No. Quiero decirle que cuando se canse, tiene una jaula que le voy a hacer construir para que practique tenis. No. Estoy absolutamente a sus órdenes, le pertenezco a Poderone. Contigo me voy, mi negra, aunque me cueste morir. ¿Qué? ¿Tú me quieres dejar? Que yo no quiero sufrir. Ay, contigo me voy, mi negra, aunque me cueste morir. Ay, ¿tú me quieres dejar? Rigoberto, una preguntita. ¿Usted va a cumplir las mismas funciones que Jesús acá en el noticiero? Así es. Limpiar, preparar y servir café y alguna cosita más. Eso sobre todo, eso, alguna cosita más. Jesús no le dijo que siempre le hacía alguna cosita más. No, la verdad que no me dijo nada. No le dijo nada, ¿no? No. ¿Sabe qué pasa? Cada vez que alguien andaba un poquito necesitado de dinero, bueno, Jesús le tiraba una manita. Ah, ya sé lo que me quiere decir, pero lo siento, ¿eh? No me queda ni un kuzuki. Todavía no me ha dicho, señorita Kikras, el motivo de su llegada tarde. No puedo decirle nada, señor. Sería traicionar a una persona. Está bien. Acepto que usted no quiere traicionar a una persona. No me interesa qué persona es, pero usted tiene que comprender que yo debo dar una imagen de rigidez en todo lo que hace la disciplina interna de la empresa. Y nada más. No, lo que pasa es que... No, lo que pasa nada. Perdóneme, pero hay una señorita justamente que quiere comprar el noticiero y nosotros debemos demostrarle que este es un lugar donde la gente tiene disciplina en los horarios y en todo. Señorita secretaria, ¿quiere venir a mi despacho? Además, usted no se puede presentar acá sin el uniforme. Es una falta de respeto, porque ninguna empleada me viene acá sin el uniforme y de entrecasa. No, señor. ¿Llamaba, señor? Sí, Tano. Señor Poderone. Señor Poderone. Decime, señor Poderone, porque nos pueden estar mirando, dale. Ah, sí, señor Poderone, ¿sí? Solicitaría permiso para salir un ratito antes porque tengo que ir con mi primo la AFA. Encéndeme el cigarro, que nos pueden estar mirando, dale. ¿Cómo decía, sí, empleado? Bueno, decía que necesitaría salir un ratito antes, ¿vio? Para ir con mi primo la AFA. Muy bien. Pásame el cepillo, que se me cayó la ceniza. Pásame el cepillo, que nos pueden estar mirando. Sí, sí, señor. ¿Qué decía, pajarote? Dígame. Decía, ¿puedo salir antes para ir a la AFA? No, permiso denegado. Lo necesito hoy una hora más aquí. Decime, le pertenezco. Mesa de noticias adelantando toda la información. Presencia. Ya mismo nos comunicamos con Casa de Gobierno, instantáneamente. El teléfono, ¿dónde está el teléfono? El teléfono, ¿dónde está? Tengo yo. Muchas gracias. Por el luchador. Ah, muchas gracias. Ya estamos en comunicación con Casa de Gobierno, querido compañero Osvaldo Piñero, adelante, te escuchamos. Adelante, Osvaldo. Oh, adelante. Se ve que Osvaldo Piñero se está pegando una ducha, vamos a aprovechar, ya que estamos. ¿Y le gustaron los flashes con la mujer del baño? Sí, le gustaron. Pero porque dice que Norma canta muy bien. Ay, y le tenés que decir que la que canta soy yo y ella me dobla. Señor, ¿cómo se puede jugar a la pelota en la recepción del hotel?
¿Qué tal? ¿Sabes que estoy el nuevo Maradona? Yo me llamo Bilardo para la selección. Pero imagínese, acá no se puede jugar. Imagínese si rompe algo. El nuevo Maradona va a romper algo por favor mío. Para demostrarle, véndeme los ojos. ¿Pero cómo se le ocurre que le voy a vender los ojos? Para demostrarle que el nuevo Maradona no romperá nada. Bueno, por esta única vez. Pero enseguida me da la pelota, ¿eh? Se ve que con los ojos vendados me falta un poquito de cancha todavía, ¿eh? Bueno, señorita, vengo a besarle que si no me toma la leche, usted no ve televisión hoy. Ay, ¿sabe una cosa, Jesús? ¿Qué? Rigoberto era más bueno. Tú eres más bueno, ese vendonde. Para vos era más bueno, yo tengo más clases que él. Sí, pero Rigoberto toca el piano. ¡Ay, tocaba el piano! ¡Qué cosa! ¿No, yo no toco el piano? ¿Usted toca el piano? Sí, señorita, yo toco el piano también. Toco el piano. Avánceme algo. No, ahora qué sé yo, no sé, pero a lo mejor me acuerdo de algo. Pero hoy no puedo, ahora no puedo, no, señor. Tengo que limpiar la casa. Si usted no me toca el piano, yo no le tomo la leche. Que siempre la ganes tú. A ver si te acuerdas de esto. Diciendo esto. Este es el cumpleaños feliz. Entonces, señor Bancarato, quiere decir que podemos hablar con nuestro director y firmar un contrato hasta fin de año. Bueno, en principio sí, pero claro, usted tendría que hacerme un favor. Bueno, usted sabe, ¿no? Una mano lava la otra y las dos se lavan en un baño Bancarato. Pero qué ingenioso, qué rapidez, señor Bancarato. Pero por supuesto, yo estoy a su disposición. Bueno, yo voy a hacer una reunión con amistades mías y amistades de mi señora el día 25 de mayo en mi casa. Y me gustaría que esta chica Norma fuera a casa y cantara algunos temas de su repertorio. ¡Por fin! ¡Me dejaste de seña, eh! Sí, Marisita, discúlpame, pero hoy fue mi primera sesión de gimnasia, ¿viste? Y el primer día una se demora un poco, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Lindo el instituto? Sí, lindo, sí, qué sé yo. ¿Y la profesora? Buena. Sí, pero el director se enojó y me pidió el legajo, ¿sí? Yo no sé qué pasa que está tan exigente. Sí, se vende el noticiero. ¿Cómo se vende? ¿Y a quién? Sí, era una viuda con mucha plata. Polola Curiechahue. ¿Me está cargando? ¿Por qué? ¿Polola Curiechahue quiere comprar este noticiero? Pero sí, está hablando con el director. ¿La conoces? Ay, Marisita, ¿pero cómo no la voy a conocer? ¡Polola y yo hicimos el secundario juntas! Y esto, estamos en el mismo lugar. ¿Se da cuenta, señorita Polola Curiechahue? Entramos nuevamente por la escalera que da a la parte de atrás. Vamos. O sea, que es la escalera de incendio. Le digo una cosa. Un día usted compra esto, cualquier problema, una necesidad, usted sale directamente por atrás sin necesidad de pasar por donde está la regla. Pero me recupó sensacional. Sí. Le juro que lo puedo tutear. Sí, así curtimos ondas positivas. Lo tuteo yo, usted me tutea a mí, nos tuteamos. Una maravilla. Sí, tuteme usted a mí, porque ya a mí me cuesta siempre un poco más. ¿Por qué? Porque bueno, gordi. Si sos un gordo bueno, sí, vas a ver que vas a poder, que vas a atrever, que intimamos juntos, va a pasar todo bárbaro. ¡Permiso! Sí, ¿Quién es esta? Bueno, ella es mi secretaria privada. La señorita es la que va a comprar ahora la mayoría de las acciones de Mesa de Noticias. Pero secretaria privada no puede ser. No da. ¿Cómo no da? No da nada. A ver, ¿cómo la voy a medir un poco? A ver. ¿Cómo que no da altura. Una secretaria privada tiene que medir mucho más de 1.80 m. No da. Pero no la veo. Lo que pasa es que ella, le voy a explicar, señorita Polola, además de ser mi secretaria privada, hay un motivo que hace que... No. Ningún motivo. Un motivo, un puerro. No da. Cuando digo que no da. Yo estuve en USA y en el Rockefeller Center las secretarias son flacas, altas, mucho más de 1.85 m. No da. Después hablamos de esto, por favor. Después hablamos, sí. Y usted, cuando se entra a un despacho, se pide permiso. Y cuando se cierra la puerta, no se cierra así a lo bestia. No sé si me entendió, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego.
tenés que bancártela. ¿Querés que te diga una cosa? No das. Sí, en privado. Ay, vas a ver cuando me vea cómo me quiere. Yo, escúchame, estuvimos en el vivo banco 5 años, misma promoción. Jugamos al tenis juntas, Marquito. Somos como chanchos, ¿entendés? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que neta nos paramos para toda la cosecha? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque Milagro lo llamó mi primo para que integre la selección. Dice que es el nuevo Maradona. Vos sabés cómo siempre lo he considerado mi primo, ¿no? Siempre lo tuve en la palma de mi mano. Yo siempre dije, este pibe te tiene una cosa muy especial. Para, camelero, ¿a dónde querés llegar? Es muy simple, ¿a dónde querés llegar? Si tu amiga tiene tanta guita, ¿por qué no lo compra Inocencio en un palo verde? Y después vamos 500 y 500. ¿Pero cómo 500 y 500? ¿Y tu primo? ¿Y por qué se tiene que ser alza la mesa? Ah, el amor, cuántas palabras se dicen por amor. Ah, el amor, cuántas cosas se hacen por amor. Y te sientes el más fiel de todos, y ahora todos te llaman el fiel. ¡Ay, pero qué maravilla! Además de todo, es comandante de aviación usted. Así es, y me llaman... el fiel. ¡Ay, qué maravilla! Yo soy una mujer afortunada. Es el hombre que necesito. Lo sé y estoy a su entera disposición. Bueno, quiero que vaya a Aeroparque, que pida mi avión privado, vaya calentando los motores, infere ahí. Quiero que me llegue a Montevideo. ¡Qué rico, maravilla! ¡Qué maravilla! San Peperone, pronto lo vas a tener con vos a Foderone. Bueno, señor Bancarato, estamos en la hora del flash. A ver qué le parece, ¿eh? ¿Estamos listos para ir al flash? ¿Marcar presencia? Sí. Bueno, entonces ya saben, cuando yo anuncio, tiene que atacar con la canción para que el anunciante se entusiasme. ¿Dónde está la señorita Patsy? Que me pongo nervioso. Acá estoy, pero en el próximo flash ella va atrás de la cortina y yo adelante. Bueno, ahora no discutamos. No discutamos porque tenemos que salir al aire con la información. Señoras y señores, muy buenas noches. ¿Oyen? Es la voz del baño. Porque quien tiene en su casa un baño o Bancarato, hace cantar hasta el gato. ¡Espiamos juntos! Entre agua y jabón, puede saber qué pasa. ¡Ay, no qué sé yo! ¡Pregúntele a ella! ¿Cómo pregúntele a ella? ¡Sí, que tiene la hora de mi merienda! ¿Polola está ahí? Sí, está con el dire. Me mandó llamar porque quiere conocer a los camarógrafos. Ay, no te preocupes, que yo te recomiendo. Somos como hermanas, ¿entendés? Ah, no me crees, ¿no? Fui hasta casa y me traje una foto de ella dedicada. Por aquí, por favor. Ah, justamente el camarógrafo. Quiero que me registre inmediatamente todo el acto de la suscripción de los contratos con la señorita, que es la señorita Polola Curie Echagüe, que va a comprar nuestro noticiero. Sí, encantada. Está bien, está bien. Nuestro camarógrafo que hace exteriores, se sube a todos los colectivos y registra todas las escenas que hay. La señorita Cris Cras es nuestra ascensorista. Es la primera vez que la veo. Mona, muy mona. Hasta ahí nomás. Sí. Ahí nomás. Vamos, Gordi, vamos. Vamos, sí. Permiso, ¿Viste? Mucho secundario junto, pero no te dio ni la hora, ¿eh? Marcos, no puede ser, Marcos. ¿No puede ser qué? ¿Lo vi yo? Quizá no es Polola Curie Echagüe. ¡Polola